El día de hoy te voy a demostrar que Hitler fue el diablo. Todos conocemos a esa persona, líder, comandante, máxima autoridad del ejército nazi, Adolf Hitler. Pues déjame decirte que el diablo se materializó en esa persona que todos conocemos como Hitler. Y te voy a dar una prueba de ello. Antes del año 1933, en los años 1930 y más atrás, 1925, 1926, 1920, el mundo estaba mejorando, el mundo estaba floreciendo. Antes de continuar con esto, tengo que decirte que desde los primeros años de la existencia humana, el ser humano se comportaba de una manera bastante violenta y cruel. Era muy incivilizado, era un cavernícola y mataba a sus semejantes. El mundo iba a decadencia y en los tiempos de Jesús también el mundo iba evolucionando hacia una decadencia. Pero justamente más o menos antes de los años 1933, hace ya casi más de 100 años, el mundo iba evolucionando. Incluso por eso dice que la gente dice que en esos tiempos eran más tranquilos, que eran más buenos, que eran paz. La gente aparentemente iba evolucionando tanto mental como espiritualmente. Pero algo pasó, algo muy malo pasó, y es que de pronto un hombre conocido como Adolf Hitler apareció en el mundo. Y este hombre era ni más ni menos que el mismísimo diablo materializado en este hombre, que se engendró en una familia y que luego dio a luz a Hitler. Este hombre Hitler, este ser humano Hitler, fue la creación pura del diablo. Y justamente cuando apareció Hitler en el año 1933, el mundo fue otra vez en decadencia, desde su aparición hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue cuando le empezó a lavar el cerebro a todos los nazis. Y es que hay que, esto es un análisis, hay que dejar en claro algo. Nadie hubiera podido hacer lo que hizo Hitler. Ningún ser humano sobre la tierra hubiera podido hacer lo que hizo Hitler, de lavarles el cerebro a las personas. Cualquier persona en nuestros tiempos modernos, incluso en los tiempos más antiguos, no hubiera podido hacer esto. Ningún ser humano, ni por más inteligente, ni por más avanzado, hubiera podido hacer esto. Y ojo, hay que irnos, hay que retroceder a una flecha clave para entender esto. Cuando vino Jesús a la tierra hace 2000 años, él hizo algo parecido, pero de manera positiva. Influenció a miles de millones de judíos, de palestinos, de personas, pero para hacer el bien, para tomar el camino correcto. Y Hitler hizo lo mismo 2000 años después, 2000 años y pico después, hizo lo mismo, pero para influenciarlos hacia el camino de la maldad, hacia el camino negativo. ¿No les parece esto algo extraño? Así es, Hitler era el diablo, porque solo hay dos personas que podían convencer a las masas de hacer algo grande en el mundo, ya sea para bien o para mal, y estos dos solamente pueden ser Dios o el diablo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Hitler fue el diablo, porque solo el diablo pudo haber hecho esto, pudo haber lavado el cerebro a tantas personas para mal, y él es el único que solamente pudo haber hecho esto. Y esta sería la prueba definitiva de que Hitler fue el verdadero, fue el diablo encarnado en un cuerpo humano. Y como ya les digo, la prueba definitiva es que él hizo algo muy parecido a lo que hizo Jesús. Quiero hacerles una pregunta: ¿se habían puesto a analizar esto antes o nunca se habían puesto a pensar en ello? Y bueno, gracias a Dios que fue detenido Hitler, porque él iba, ¿cómo decirlo? Él iba
a empezar a gobernar todo el mundo, ya estaríamos gobernados por todo su ejército, por todo, y la humanidad ya hubieran destruido a todas las nacionalidades del mundo, menos a la nazi y algunas nacionalidades blancas del planeta. El mundo se hubiera ido por un peor camino, serían las cosas más terribles de lo que podemos imaginar. Pero los planes de Satanás fracasaron, los planes de Hitler fracasaron, porque obviamente hubo gente que lo impidió, gente de una alta muy conciencia que impidió los planes de Hitler, gente que pertenece a una hermandad secreta que es la que ayuda a gobernar el mundo, que por cierto mi último video también trata de eso. Entonces afortunadamente los planes de Hitler fracasaron, pero quiere decirles algo. Se dice que Hitler, esto es lo que nos dice la historia oficial, se quitó la vida para no ser capturado, pero después se supo que supuestamente Hitler se trasladó a otro país, y no fue a Argentina. Hitler sigue viviendo, y como le digo, sus planes fracasaron, pero él no murió. Actualmente tiene más de 100 años, porque después de que iba a ser capturado, se trasladó a Inglaterra, desde donde ahí empezó a gobernar a la humanidad. La realeza británica lo reconoció y le dieron su máxima jerarquía, la nobleza de Inglaterra a él, y desde ahí, desde Inglaterra, empezó a gobernar el mundo en secreto. Y desde entonces Hitler está gobernando todavía hasta nuestros días el mundo. Y bueno, ya le falta poco para que muera Hitler, ahora sí ya, pero no importa, porque no importa en el momento que muera Hitler, porque él se va a encarnar en otras personas y en otros seres, porque es el diablo, para seguir haciendo mal en nuestro mundo. Hitler fue el verdadero diablo, y hay muchas pruebas que lo demuestran. Fue el anticristo, fue el diablo, pero sus planes fracasaron y seguramente se volverá a encarnar, pero esta vez las consecuencias sí van a ser más terribles y más destructoras, y posiblemente el mundo no sobreviva. Cuéntame en los comentarios si crees en la posibilidad de que Hitler haya sido el verdadero diablo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.